está Luis Castillo. Vamos a hacer un paréntesis a lo que es la FIFA. ¿Por qué? Porque está cayendo un verdadero diluvio, o por lo menos eso es lo que tenemos de información. Vamos con Luis Castillo para hablar lo que está aconteciendo ahorita en Tuxtla. Luis, ¿qué pasa con el tema del clima para lo que será la selección mexicana? Estará llegando en cualquier momento allá a Chiapas para el primer partido amistoso. Te saludo con mucho gusto. Uf. ¿Cómo estás, Leo? Mi querido Ricardo Magallán, también al licenciado Alejandro Aguerrevere. Qué lástima. Alex, yo voy a pedir para la otra que tenga el honor de que nos acompañe en una de las coberturas de la selección mexicana. Les platico, estamos ya aquí en el Víctor Manuel Reina, en donde ha caído un aguacero. No sé, Miguel, si ya podemos ver las imágenes. Ahorita, como se dice comúnmente, ha amainado un poco. Parece cuestión de 10 minutos. Las ráfagas de viento eran muy fuertes. Es más, voltearon la publicidad estática, hicieron que voltearan las bancas del equipo local, del equipo visitante, del árbitro. Vamos a ver, el plan de hoy es el siguiente. A las 5 de la tarde llegará Guatemala para hacer el reconocimiento del terreno de juego y conferencia con el entrenador. Aquí lo que me llama la atención, después del aguacero que hemos vivido, la selección mexicana tendría que aterrizar en cuestión de minutos, 4:30 de la tarde. Yo no sé si por las condiciones meteorológicas tengan que regresar el vuelo al DF, lo tengan que desviar. Así que vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con la llegada de la selección nacional. Tal vez Magallán, Leo, licenciado Guerrevere, puede que suene exagerado, pero sí fue un fuerte aguacero, sigue lloviendo, y me decía que mucha gente de Tuxtla, que en ocasiones cuando cae este tipo de lluvias, pues los vuelos no aterrizan aquí en la capital chiapaneca. Oye, Luis, pero termina siendo también un tema delicado para poder saber si las condiciones del terreno de juego evidentemente van a ser lo suficientemente buenas para evitar cualquier lesión de los dos equipos. Evidentemente México es el que más nos interesa, porque si esto continúa así, se tiene que cancelar el partido. No creo, me parece que no. Es decir, le faltan 24 horas para que arranque el partido, por lo que ya platicamos con gente de aquí del estadio. Algo que tiene este escenario es un buen dren. O sea, la absorción que tiene el césped, eso es indudable. Que sí te puedes exponer a una lesión, Leo, me parece que sí, ya sea en condiciones normales, con el césped mojado, por supuesto que te arriesgas más. Yo lo único que quisiera decir es que vamos a esperar si llega la selección hoy o retrasan el vuelo. Es simplemente especulación por la lluvia que está cayendo. Les decía yo a ustedes, 4:30 tiene que aterrizar, a las 6 de la tarde, 6:15 tendría que estar aquí en el estadio Víctor Manuel Reina. Más o menos, Campos, que llevará de lluvia unos 20-25 minutos, 20 minutos con esta fuerza de lluvia, Vemos ya la tendremos que oportunidad está ahí atrás, de platicar, que se por levanta. Supuesto. Suena. ¿En dónde? ¿Hacia dónde? Ah, mira, le puedes girar a la izquierda, me voy a salir. Ahí es el palco de prensa, ahí es la zona de prensa. Y sí, pueden ver cómo se ha levantado un poco la lámina, se ha caído a tu izquierda, mi querido Campos, justo atrás de la portería. Por la fuerza del viento, se cayeron ya alguna parte de la publicidad estática. Vimos cómo sufrieron aquí gente que viene trabajando con esta empresa de la estática, esta hora de LEDs y todo eso. Nada más veían y sufrían cómo se les iba cayendo las vallas de publicidad. Así que vamos a estar muy al pendientes de lo que suceda. Hay que esperar, por supuesto, que yo creo que sí se va a jugar el partido. El tema es la selección, si va a poder aterrizar o no Magallán con esta fuerte lluvia que cae ahora en Tuxtla Gutiérrez. Me parece que no va a pasar, o sea, el cancelar el partido, imposible, ¿no? Lo van a jugar como esté. Lo van a jugar. Aunque tal vez esté lloviendo así. Sí, yo creo que sí. De veras, van a tener que jugar. Y lo que sí creo es que se va a retrasar el vuelo, así que vete saliendo por unas cocas o algo, porque se ve que va para larga tu espera ahí, Luis. Oye, ya que andas por Chiapas, aprovechando que andas por ahí, ya ¿cómo tomaron lo de la Volpe para Jaguares? Es justo. Pues bueno, es un tema, indudablemente que es un tipo el bigotón mediático, seguramente se va a voltear a ver un poco más a Jaguares de Chiapas. Está tratando de conformar su cuerpo técnico.
Hay que recordar que Flavio Davino, su yerno, ha intentado agarrar su camino por sí solo. Estuvo en San Luis del Ascenso. Yo no sé si venga Flavio. Lo que sí, quien regresaría acá es Paco Ramírez, ya auxiliar en algún momento en selección mexicana del Bigotón, Magallán. Sí, que Paco andaba en Puebla, ¿no? Su última estancia fue en Puebla. Sí, era auxiliar de Puebla. Entonces no quedaría de raro que Paco regresara a Jaguares, siendo la relación que hay entre los hermanos Chargoy, es probable que Paco vaya para allá. Sí, Paco fue auxiliar de la Volpe durante su proceso rumbo a Alemania. Y después de ahí se va a Chivas. De ahí se fue a dirigir a Chivas, precisamente. Lo que sí te iba a preguntar, Luis, ¿y los guatemaltecos cómo llegaron? ¿En camión o caminando? No, llegaron también en avión, por favor. No seas malo, no seas malo. Bueno, sí, es que no, de aquí a Tapachula son como 3 horas, me dicen, y de ahí está pegada, pero no la capital guatemalteca, Ciudad de Guatemala. Es decir, llegaron, vamos a ver, vienen 3 jugadores ahí del extranjero, uno de un equipo alemán que la verdad me puse a investigar, ni el nombre sé pronunciar, un equipo chapín que se prepara para la Copa Oro y que aquí han llamado bien el juego de la hermandad. Hay que destacar que aquí hay muchos guatemaltecos, sobre todo en esa zona pegada a la frontera con Guatemala, lo que es Tapachula. Hay muchos, muchos, pero muchos guatemaltecos. Señores, Luis, platicamos de lo que sería la posible alineación. ¿Sí? ¿O quiere noticias de Matosas? Luis, no, primero habla del partido, la alineación. ¿Qué prefieres, Torreón o Tuxtla, mi Luis? Digo, ya entrados en gastos. No, a mí me parecen las 2 extraordinarias ciudades. Ah, ok. Oye, te saludo. Extraordinarias ciudades. Te saludo. Pequeñitas, pero extraordinarias. Queda bien, queda acepto, bien. Acepto la invitación, gracias. Oye, y también, no, antes pequeñas. De que vayamos a la alineación, si me puedes decir, ¿se ha dicho algo de los adeudos que se tenían con los jugadores de Jaguares? No, a ver, es que hay que aclarar algo. En estos momentos, bueno, pues voy a decir, administrativamente, Jaguares no opera aquí en Chiapas. Todo se opera desde Puebla, o sea, eso es okay. Una realidad. Hay gente que trabaja acá, pero todo se opera desde Puebla, Magallán, y eso todos lo sabemos. Pregunta sí, yo. Claro. O sea, el propietario viene 1-2 veces por semana, okay. Viene a los partidos, ¿no? Sí, no, en Jaguares, en Tuxtla no hay nadie, así es, desde que estaba en poder de Tebasteca. Tenían ahí a Gabriel Saucedo, que hoy es el director en Atlas, lo tenían ahí haciendo base en Tuxtla, claro. Pero se operaba desde el Ajusco, ¿no? Se operaba el equipo. Pero ahora sí, háblanos de la alineación. Luis, ¿va Buoso de arranque? Es lo que no... A ver, no nos han confirmado, pero de acuerdo a lo que venía pensando Miguel Herrera con su cuerpo técnico, la intención es que arranquen, que la pareja que arranque sea Raúl Jiménez y Eduardo Herrera. Yo no sé si en estos días, ya con el entrenamiento, con la concentración, eso te lo platico, fue desde el lunes. O sea, Miguel trae esa idea, que fuera Eduardo Herrera y Raúl Jiménez, 2 tipos de estatura, 2 tipos que van al choque. Yo no sé si hoy, y que Miguel siempre lo dice en las conferencias, y esta tarde, y lo tendremos aquí en TVC Deportes, nos dará a conocer el 11 titular. Yo es el que he sacado de acuerdo a lo que ha venido trabajando, es Corona en la puerta, ojo, ni es en exclusiva, no, es lo que hemos venido observando, una suposición. Corona, Ayala, Cata y Salcedo los centrales, Jerry Flores y Efraín Velarde como carrileros, Güemes en la contención, Tecatito Corona por izquierda, Marco Fabián por derecha, Raúl Jiménez, Herrera o el propio Buoso. Es decir, hoy tendría esa duda Miguel Herrera, que la va a disipar esta tarde, Magallán, compañeros. ¿Mandé? Fabián por derecha. Fabián por derecha, claro. Okay. Oye, Luis, no, recuérdame. No, por izquierda, perdón. Perdón, es que estaba viendo. A ver, va de nuevo. Fabián por izquierda, aquí está. Mira, Fabián por izquierda y el Tecatito por derecha. Sí, por eso creaba la duda, de repente, ¿no? Tengo que aceptarlo. Oye, nos estás enseñando saber la foto de Gerardo Boxes. ¿Cuál es el izquierdo, cuál es el derecho? Sí. No, esas no las tengo acá. Las tengo en otra carpeta. Oye, Luis. ¿Qué más, señores? Luis, no sé si tú lo tengas claro. A ver, ayúdame a machar algo, porque a mí yo ya no me acuerdo. Para seleccionados nacionales, obvio, no se van a negociar dentro del draft. Te lo digo, te lo pregunto por el caso de Güemes, que podría ir a América. Recuérdame, Luis, ¿ponen fecha fija otra vez para un draft de seleccionados? ¿O más bien ya es abierto hasta el día de cierre de registros?
No, ya es abierto. Hay que recordar, yo es la información que tengo, que es abierto. Tú recuerdas que hace 10 años era una fecha especial para seleccionados. Sí. ¿No? Que decían, la fecha es de el día 25 al día 28, draft para seleccionados. Ahora no, simplemente tienen que cumplir con el periodo de registros, siendo jugadores que actúan en la liga local. Si es un seleccionado que actúa en el extranjero, bueno, el plazo se extiende de acuerdo a lo que te marcará el reglamento, ¿no? Que por ahí, normalmente son ya avanzado la jornada 4, la jornada 5. Es decir, no hay una fecha especial y lo puedes ir negociando. Listo, Luis. Pues a la espera de lo que pueda acontecer en el tema climatológico, Luis, porque de no llegar la selección, pues también el tema de los viajes, la logística se termina complicando y pues con eso también mucho de lo que será el trabajo de Miguel Herrera al final. Exactamente, que mira, Leo, ya entrenó hoy la selección por la mañana, es decir, llegarán hoy, como estaba planeado originalmente, es llegar hoy, ir al hotel, cambiarse, ahora sí que dejar sus cosas y venir aquí a pelotear, a reconocer el terreno de juego. En esta hipótesis de que el avión no pueda aterrizar por la fuerte lluvia, regresan al DF, seguramente dormirían ahí en el hotel NH, y en la mañana, en el primer vuelo, que es el de las 7, venirse y aterrizar acá. Yo no le veo gran problema, Luis. A no ser que todo el día llueva, ¿no? Que no creo, en verdad. Oye, Luis, doctor, ¿ya está vendido todo el boletaje para el juego de mañana? Es decir, porque con esta cuestión climática, pues por si se desanimaba parte de la gente, ¿no? Hombre. No, los boletos ya están vendidos. Hay que recordar que el gobierno... Los que estatal, no los compre el güero. Pues es el que termina controlando los boletos y los terminan regalando en algunas ocasiones. Eso no tenemos por qué esconderlo ni por qué decir que pasa así. En el anterior partido en octubre, así fue acá. O sea, el gobierno vendieron cierta cantidad, pero la mayoría fueron boletos regalados.